Apple realizó el tan esperado evento en el que dio a conocer los nuevos modelos del iPhone y en el que ya pone en marcha su plataforma de videojuegos y otra en el que sus clientes podrán disfrutar de películas y series de televisión, sin olvidar las mejoras presentadas en su reloj inteligente y el iPad. De manera concreta, el servicio de Apple TV estará en funcionamiento desde el 1 de noviembre y costará $5 mensuales, con streaming de series y películas originales de Apple. Todos los usuarios que compren un dispositivo de Apple recibirán un año gratis. Y en cuanto a la plataforma de juegos, Apple presentó Arcade. Por $5 mensuales, el servicio ofrecerá 100 videojuegos y estará disponible en más de 150 países. En cuanto a la quinta generación del Apple Watch, hay que indicar que el mismo viene con una pantalla que siempre estará encendida, con conexión de servicios a emergencias y 18 horas de batería. El Apple Watch saldrá al mercado con un modelo de $399 y otro de $499. Este último tiene una conexión a la red 4G y estará disponible desde el 20 de septiembre. Sobre el iPad hay que indicar que vendrá un poco más grande, pasando de 9.7 pulgadas hasta 10.2 con 3.5 millones de píxeles en una pantalla de mucho más calidad. Su precio de salida al mercado será de $329. Sobre el iPhone hay que indicar que se presentaron tres modelos, el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. El iPhone 11 llegará en 6 colores y pantalla de 6.1 pulgadas, doble cámara y también Dolby Atmos, prometiendo una mejora sustancial en cuanto a las imágenes nocturnas, grabación de videos en calidad en 4K a 60 cuadros por segundo y cuando usted esté tomando una foto podrá hacer videos sin tener que hacer el cambio de modalidad. El dispositivo incluye también la grabación de videos en cámara lenta en la cámara frontal, apoyados en una nueva generación de procesadores A13 que según ellos es el más rápido del mercado, con un procesamiento de gráficos muy superior y su precio de salida será de $699. El iPhone 11 Pro trae consigo una triple cámara de telefoto y gran angular. Vienen dos tamaños, 5.8 y 6.5 pulgadas en el 11 Pro Max, que se incluye HDR10, una pantalla de Super Retina. Se pueden realizar un trillón de operaciones en solo un segundo gracias a su procesador y prometen hasta 5 horas más en su batería. Lentes amplios de 12 megapíxeles con los que se puede grabar más de una toma de forma independiente. Su precio es de $999 para el de 5.8 pulgadas y de 1099 para el de 6.5 pulgadas. El mismo se puede ordenar desde el viernes, comenzando a hacer las entregas desde el 20 de septiembre. Amigos, hasta aquí el segmento en la red. No olviden seguirme en Instagram. Allí me encuentran como José Peguero y que pasen feliz noche.